Bienvenidos al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. Suscríbete y activa la campana. La Corte Suprema da un golpe a la política ambiental clave de Biden en un fallo unánime. Amigos, el día de hoy la Corte Suprema emitió un fallo que restringe la autoridad del gobierno federal para regular los cuerpos de agua y anula efectivamente una política de la administración Biden que entró en vigencia recientemente. La decisión unánime de 9-0 del Tribunal Superior, que fue dictada por el juez Samuel Alito, rechazó la amplia definición de aguas de los Estados Unidos, BOTUS, de la Agencia de Protección Ambiental, EPA. El caso se centró en Michael y Chantal Sackett, dos residentes de Idaho a quienes la EPA les prohibió construir una casa cerca de un humedal hace años, citando la Ley de Agua Limpia, CWA, de 1972. Sin embargo, amigos, la EPA ordenó a los Sackett que restauraran el sitio, amenazando con multas de más de 40 mil pesos por día, afirmó la opinión mayoritaria de Alito. La EPA clasificó los humedales en el lote de los Sackett como aguas de los Estados Unidos, porque estaban cerca de una zanja que desembocaba en un arroyo, que desembocaba en Priest Lake, un lago intraestatal navegable. Los Sackett demandaron, alegando que su la propiedad no era aguas de los Estados Unidos. El fallo finalmente sostuvo que la definición de BOTUS del gobierno federal debe restringirse a una fuente de agua con una conexión superficial continua a las principales masas de agua. Si bien, amigos, la decisión fue unánime en cuanto a los méritos, la Corte se dividió 5-4 para determinar cómo debería proceder el gobierno federal para definir las fuentes de agua. Comprender que la CWA se aplica a los humedales que se distinguen de las aguas de los Estados Unidos, cubiertas de otro modo ampliaría sustancialmente el estatuto existente para definir aguas navegables como aguas de los Estados Unidos y humedales adyacentes, escribió Alito. Como fue de esperar, amigos, el fallo, que fue aplaudido por los legisladores republicanos y los grupos que representan a los terratenientes, se produce meses después de que la EPA finalizara e implementara una nueva regulación BOTUS. El 30 de diciembre, el último día hábil de 2022, la EPA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos anunciaron discretamente que habían aprobado la regulación BOTUS y que se implementaría en marzo. Después de anunciarlo, el administrador de la EPA, Michael Regan, dijo que la regla salvaguarda las aguas de nuestra nación. La regla abrió la puerta para que el gobierno federal regulara los humedales, lagos, estanques, arroyos y vías fluviales relativamente permanentes, imitando en gran medida una regla ambiental anterior a 2015 establecida durante la administración de Obama que implementó los cambios en un esfuerzo por frenar la contaminación del agua. La regulación fue la interpretación más amplia hasta la fecha de que las fuentes de agua requieren protección bajo la CWA. Grupos de la industria, legisladores republicanos en el Congreso y varios estados criticaron la regulación como un ejemplo de extralimitación federal y exigieron que se rescindiera. En abril, un juez federal concedió una solicitud de 24 estados y varios grupos comerciales para detener la implementación de la regulación. Tanto la Cámara como el Senado aprobaron un reglamento que rechaza el reglamento. Hoy, la Corte Suprema envió una advertencia fuerte y clara a la administración Biden sobre sus intentos de regular en exceso la vida de millones de estadounidenses, dijo la senadora Shelley Moore Capito, RW, BA, miembro de mayor rango del Senado de Medio Ambiente y Comité de Obras Públicas. Al rechazar la prueba del nexo significativo, la Corte protegió a los agricultores, ganaderos, constructores y terratenientes de Estados Unidos de extralimitarse en virtud de la Ley de Agua Limpia, y dictaminó que la reciente regla BOTUS del presidente Biden va demasiado lejos, agregó Capito. Me enorgulleció tanto apoyar a los peticionarios en este caso el año pasado como liderar un esfuerzo exitoso este año en el Congreso para revocar la regla Biden-Waters, y estoy emocionado con la decisión de la Corte hoy, que es una gran victoria para la libertad individual. Amigos, el presidente del Caucus Occidental del Congreso, Dan Newhouse, republicano por Washington, dijo que el tribunal falló a favor de la Constitución, el pueblo estadounidense y nuestras libertades y pidió a la EPA que rescindiera oficialmente su regulación BOTUS. La Waters Advocacy Coalition, un grupo que representa a los agricultores, aplaudió a la Corte Suprema por preservar las protecciones del agua y brindar claridad a los agricultores y propietarios de tierras. La opinión de la Corte también pone patas arriba la regla BOTUS de la administración Biden, dijo el grupo.
Después de décadas de intentos de expandir el poder del gobierno federal sobre las tierras privadas, los creadores de empleos y los agricultores de Estados Unidos pueden continuar con más certeza en la prestación de servicios críticos de los que depende nuestra economía, desde el cultivo de alimentos saludables hasta la construcción de viviendas asequibles y la producción de energía doméstica. Y tú dime, ¿qué opinas? Muchas gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que podrían ser de tu interés.